Más de 400.000 víctimas de la violencia generada por el conflicto armado en el Valle del Cauca crean la necesidad de inversión en el posconflicto por parte de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Así lo considera Sigifredo López, quien vivió el rigor del secuestro. El Valle del Cauca tiene casi mil víctimas, casi medio millón de víctimas. Ellos, esas familias, necesitan recuperar su tejido humano, recomponerlo y recuperar su proyecto de vida. Esperamos que el Banco Interamericano de Desarrollo ayude a la gobernadora, al Valle del Cauca y a las alcaldías del departamento para que puedan invertir en la generación de oportunidades para estas víctimas. La lucha contra la pobreza, que hace parte del plan de desarrollo del Valle y otros indicadores sociales, son también un buen argumento de inversión para el presidente del bloque de congresistas del Valle, Alexander López. El Valle del Cauca producto de seccionario, de, de pobreza también y descomposición social. Eh, Presenta unos indicadores en educación muy bajos y en salud de, de cobertura que no supera el 60%. Así que en esos temas sociales el BID podría ayudar muchísimo, pero también en dinamizarnos como una región competitiva y una región que hacia el Pacífico eh, brinde desarrollo para nuestro país y para la región. De cara al posconflicto, el gobierno del Valle seguirá trabajando con organismos internacionales para enfrentar esta nueva realidad del país.